Buenas, señores, estamos por aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, gente? Vamos a empezar a darle, son las 12. Empezamos, 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 empezamos. Uf, estoy hecho un poquito polvo, tío, pero bueno. Siempre. Siempre hay que poder y siempre hay que querer. Así que yo quiero, así que yo tengo que poder. Venga, tíos. Vamos a darle un poquito. Un abrazo, un esfuerzo y vamos, estoy relativamente cansado, pero yo creo que un ratito sí le puedo dar. Así que empezamos con tier 10s o continuamos con tier 10s. Vamos a hacer los primeros principales, los que se juegan en Clan Wars. Y luego jugaremos el resto. No hay nadie conectado, con lo cual no podremos hacer pelotón con nadie. Oh, Dios, estoy hecho una mierda hoy. El frío me hace polvo, tíos. Frío. Mal. Frío, como siempre, tío, haciéndome pasar las canutas. Estoy arrancando todo mientras carga la partida. Vemos quién hay aquí, quién hay conectado, quién no hay conectado. No hay nadie hoy. Estáis todos metidos en el curro, supongo, entregados al trabajo. No está ni mi troll conectado, ni siquiera. Mi troll normalmente siempre está conectado. Pero bueno. Alvarito es Alvarito. Aparecerá y desaparecerá como el Guadaña. Uf, mal mapa para el Leopard. Pero bueno. Vamos a jugarlo un pelín agresivos y ya está. No se puede hacer otra cosa. Sí, no quiero saber mi opinión. Ah, Lord Jukes. Qué bueno, tío. Estoy viendo una foto de la chica que tú quieres. Y sale un Chieftain. El padre. Y sale un Churchill. El ex sale con un M4. El primer amor sale con un. Creo que es el T-800. El hermano que sale con un T-57. Y yo que salgo. Teóricamente yo que salgo con un. Con un enano, tío. Está muy bien. Está, la verdad que está. Está currada. Mola. No me mola nada estar aquí. Porque. Por muy malos que sean. Por muy malos que sean, ellos también tienen alguien que vea. Y normalmente te la comes. Pero bueno, el futuro ha hecho su parte. El otro día le hice 5.000 de daño en el por 2. La verdad que este tanque es mi tanque fetiche, es el tanque que más me gusta. Y con raciones de combate, como diría mi querido Quisquilia, todo es más fácil, todo es mejor. Todo es más mejor. Joder, la bachata, ¿dónde se ha ido a campear la Virgen? Pues voy a meterme aquí delante. Vamos a presionar un poquito al Kunze Panzer y vamos a presionar un poquito a estos. El Kunze que no está aquí trabajando slow. Venga, tío, que se me tiran, no me jodáis. No me jodáis, se me tiran encima, tío, y no me cubrís, cabrones. Ah, vale, ST1.
Indemnity on the line. Pues vamos a ver si le damos un poquito. Hemos taqueado. Ya no podemos salir por el T30. Está mirando. El T30 está mirando de soslayo. Y si está mirando el T30, pues. ¡Asco de vida! ¡Que no me escupas, tío! Pintado, no sabes que estoy aquí, no lo puedes saber, no sabes que estoy aquí. Claro, VZ, claro. El cruce está abajo, el T30 está a Wanso. Venga, venga. No, no me creo, no me lo creo, no me lo creo lo que me ha hecho. No me puedo creer lo que me ha hecho. No, es imposible, tío. Ese tiro era imposible. Que fallas. Ese tiro era, vamos. En un Leopard es el tiro más fácil que puede tener un Leopard. Hey. Yeah. Sí, vas a salir. Tú y yo sabemos que vas a salir. Estoy a one shot. Si me pinta, me jode. Pero 3.500 de daño. Bueno. Una partida mediocre para un Leopard. Pero una partida, al fin y al cabo, tíos. No todas las parties van a ser de 5.000 de daño. Bueno, pues voy subiendo la marca poco a poco del Leopard. No está mal, 3.000 de daño. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tampoco ha sido una partida espectacular. Ha sido una partida. Vamos a poner. Este tío, este tanque, tío, no sé qué hacer con él. De verdad, tíos, kiss. No puedo con él. Lo siento, pero es que no puedo con él. No sé si es cuestión de meterle más experiencia, más horas o no sé. No sé, tíos. O sea, tengo todas las mejoras, tengo todo, pero sigue siendo un tanque que no. Que no, papi, que no. Ah, vale, ya he comprado las tres misiones. 7.500 puntos. Bueno, 7.500 puntos tampoco. Es una pena, tío, porque es un tanque que me mola muchísimo, pero es que no lo posiciono bien o no soy capaz de colocarlo. No sé. No soy capaz de jugarlo medianamente decente como para que me guste. Pero bueno, tíos. Estoy planificando algo para ver si me. Necesito un día de relax. De todo. Y evadirme. Y salir y. Despejar mi mente, tíos. Y. Y salir de la rutina, tío. Necesito dejar de rutina, de hacer rutina y.
dejar de echar 30 partidas de WoW todos los días y irme a la sierra, respirar, comer. Ah, pues igual me voy al restaurante este de Navacerrada que dijo un compañero del clan, que era de un sobrino suyo, que no sé qué. Pues bien, sí. Si me da el puntito, tío, me cojo y me voy para allá. Y hago un día de relax. De relax sin café con leche, tío. Porque... Buenos días, tío. ¿Qué pasa, niño? ¿Qué pasa, niño? ¿Qué pasa, niño? ¿Cómo estamos? Aquí me tienes, tío. Jugando la MX50 vez, a ver si le subo el daño medio, tío, que lo tengo súper bajo de daño medio. No, anoche me fui, tío. Anoche me encabroné, tío, con el juego y es que hay momentos, tío, que el juego te dice que no juegues y es mejor no jugar. Y anoche era mi noche de no jugar. O sea, dos palizas de 15-0, ya te quiere decir el juego muchas cosas. Y una es que dejes de jugar. No, pero es que estoy harto, tío. Tengo este tanque, lo tengo en la puta ruina. Es que lo tengo en la putísima ruina. Lo tengo con un daño medio, me parece que son de 1000. Es que es vergonzoso. Sí, ya, imagino que me fui yo del pelotón y ganas ahí es cuatro seguidas. Es que... Sí, ya lo sé yo que era yo. Por eso me fui. Sabía yo que no... No tenía mi idea, tío. No tenía mi idea. Ya tenía un día horrible y se completó. Jugando al WoT y ya dejé de jugar al WoT y dejé todo. Normalmente, tío, los días que me hacen pruebas, tío... No suelen ser buenos días para mí. Me tocan demasiado el sistema nervioso y me acaban jodiendo. Me acaban jodiendo vivo, tío. Pero bueno, se la vi. Es que está entero. Como se tiren para adelante, tío. Nos comen vivos. Yo me voy de aquí porque queda el 283 y el pesado ahí arriba. Pero es que no puedo soportar todo ese daño. Nada más estoy al 50% de vida. Ya lo sé, tío. Pero como estoy solo como me parieron, pues nada, aquí seguimos. Quedamos solos como los de Tudela, tío. No, no hay otro. Ya la he pillado al BZ, mara un hijo, ¿sabes? No es lo que tiene el BZ para estas cosas. Bueno, pues han quitado ese en medio. Si el TNH se come una, se ha comido. Y me da tiempo. Vale, Leopard. El Leopard, el puto Leopard desde el fondo. Es que al final esto es engordar para morir. Z, vienes muy entero, Z. Vale.
Madre mía, la suerte de Dios, tío. Saliendo aquí a cargarse un beceto. Es que, tío, hay cosas que son putamente ilógicas. Sal, 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 TNH. Ya, no puedo salir yo, tío. Algo. No, 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 no. Buah, impresionante. Me acabo de rebotar una bala de... Y me acaba de matar el WT. Pues nada, tío, Lusito. Pues esto es. Esto es mi vida. Este es mi juego y esta es mi historia. ¿Qué le vamos a hacer? Como me ha dicho hoy, tío. Me ha escrito un ruso, tío, en el YouTube. De una partida diciendo que... ¿Cómo era lo que me ha dicho, tío? Espera, tío. Voy a buscarlo un momento. Darme un minuto. Voy a buscarlo porque el comentario ha sido muy bueno. O sea... Sí, un comentado ácido, tío, pero me ha molado. O sea, lo ha tirado de buen rollo y me ha molado. Me ha molado bastante el comentario, tío. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, vídeos? Sí, tío. Está guapo, el comentario me ha molado. Espera, espera, tío. A ver, da un minuto, tío. Lo estoy buscando. A ver. Este, sí. Este, creo que ha sido este, sí. Este, sí. Es este vídeo, pero. Comentarios, aquí está. Ah, no, no, este no es. ¿Cuál es el del comentario, tío? Sí, es este. Tiene dos comentarios. Lentes de revisión. No sé, tío. Ahora, ¿por qué no lo veo? No me jodas, tío. YouTube de mierda. Listo. Aquí lo tengo que tener. Aquí está. Sniper Ghost se llama el pibe. Sniper Ghost. Y me dice. Copia. Traducido. Es que igual no lo he traducido bien. Pero bueno, me da igual. ¿Me oyes bajo? No, estoy lejos, tío. Ya, es que estoy lejos del micro, tío. Y estoy hablando bajito y no tengo. Tengo la mente fuera de onda y estoy hablando bajísimo. No me doy cuenta y voy bajando el tono, voy bajando el tono, voy bajando el tono. Pegar. Del ruso. No pones ausencia en el cementerio, tío. Es que es muy bueno. Está viendo uno de los avances que nos ha salido bien, de los que ayer ganamos y tal, y me salieron buenas partidas. De hecho, no visité el cementerio. En ese avance no morí. Fue de los mejores avances, haciendo una media de 3.000 de daño, muy bien y tal, capturando, no sé qué, de los que se nos dieron bien, de estas veces que nos dieron bien. Y me pareció la pregunta súper graciosa, ¿no te ponen ausencia en el cementerio? La verdad es que sí, lo visito muy a menudo. Me pareció un comentario muy guapo, tío. Me pareció un comentario muy guapo. Así que si me estás viendo, tío, que sepas que me parece guay, Sniper. Sniper, era Sniper, ¿no? A ver dónde está. Sí, Sniper. Era. Ahí está. Sniper Ghost, o sea, el fantasma snipeador o el fantasma. Francotirador o lo que sea. Porque luego está Iván González Raúl, que también me ha escrito en YouTube y me dice: nice shot, bro. Sí, hay un par de tiros que salieron muy, muy buenos en ese avance también. Y fueron buenos shots, pero vamos, poco más. Ya te digo, me ha hecho gracia, tío, levantarme y encontrarme con ese comentario hace 2 horas, que lo ha hecho. O sea, ha debido de ver el vídeo hace 2 horas. Y me pareció muy bueno, tío. Lo de hace, te pone ausencia en el cementerio. Últimamente, tío, voy demasiado adelante en avances y voy. Me tiro demasiado adelante, ¿no? Pero bueno.
Es mi manera de jugar, siempre ha sido esa y bueno. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué, bro? ¿Para dónde? ¿Para dónde, bro? Buenos días, Endis. ¿Qué pasa, figura? ¿Cómo estamos? Está Lusito. Estamos los de siempre. Estamos los de casa, como se suele decir. Bueno, me ha dado tiempo a meterle, tío. Bueno, voy a darle. Cargando. Cargando, vamos a dejar de Z. Me meto una de 600 al Chief. Pues no, ha decidido que al chief no se la va a cholar. Lo que pasa es que ha ido muy de campeón el chief ahí, ¿no? Muy campeón. Ese chief. Esa posición. Muy solo. Estoy tirando ahí yo también, pero esa casa no se cae. Tienes la única casa que no se cae. Sí, a Luz suele jugar con el 277 y con el Super. Pero a Luz es de good playing, de best playing. A quitar mierda esta, tío, porque están cubriendo ahí con el puto tanque. Vamos a meter a PCR. Es de. Pasa que no tiene tiempo, macho. Tiene una cría, tiene que currar, trabaja turnos, no tiene tiempo para jugar. Pero cuidado con el alusito. Cuidado con el alusito. No tiene la MX. No tiene la MX M4. Es un fallo. Ya os lo he dicho en The Garage. Tiene que estar en su garaje. No lo está. Es un fallo. Ya lo sabemos todos. Venga. Venga. AMX, tío. Te tiras atrás lo justo, lo justo, lo justo para que no te la chole. Estás. Es que no sé qué hay ahí, tío. Debe ser la casa. O... Venga, tira para atrás. Tira para atrás. Al fin. Al fin te la metí. AMX, al fin te la metí.
Si es que en cuanto quiten esos tres, el BZ, esos dos que hay ahí. Eso sí que no puede pasar. Eso sí que no puede pasar. La que hemos liado. Sí, tío, pero es que el Ami X tuvo una época, era buenísimo, pero luego lo tocaron y la verdad, para mi gusto, lo han jodido a base de bien. Bueno, pues el Ami X se ha convertido en un tanque de... Para mi gusto, para mi forma de jugar y... En un tanque del montón, tío. Es que... Te tienes que tener distancia, tienes que jugarlo muy slow, muy lento. En cuanto, es que te entra todo, te penetra todo. O sea, pasa un tier 1 y te dispara y te penetra. Es que es papel de fumar. Nada, está tan bien, tío. Es que te tiras 2 horas aquí. O sea, no puedes hacer cooldown, no puedes salir a meter un tiro aquí, no puedes... No tiene rango de visión, es un mal pesado y es un pésimo medio. ¿Sabes cómo te digo? Se queda en la nada. En absolutamente nada, tío. Con los tanques que ahora mismo es obsoleto. No, estamos hablando de la MX. O estábamos hablando de la MX. Puto BR, tío. Me va a amargar la partida ahora. Porque va a aparecer y desaparecer todo el puto rato. No, las va a meter todas. ¿Ves? Veo un EBR, tío, te las mete todas. No, está... Hombre, si se equivoca, bienvenido. Si se equivoca este, me como una... Sí, bueno, me como una. Me como una, chiquitín. Una sí me puedo comer. Está hablando de la Megis, pero de la Megis de este. Que se hizo. Joder, tío, no puede ser. No puede ser. No me escupas, tío. Que tengo otro puto ligero ahí. Y es que no le veo, tío. Ah. Dos horas aquí, tío. 2 horas aquí se han tirado. Han ido muriendo como absurdos, tío. Pero bueno. Ya, tío. Ya no es sin visión. Es el tanque, tío. Es que no rebota. Es que me la ha metido angulado y me la ha metido. O sea, es que da igual cómo le pongas a la MX. Es que sabes que se la va a comer. Me da mucho por culo, tío, la MX. Me da muchísimo por culo ese tanque, tío. Bueno, no lo juego nada bien y siempre que lo juego lo pierdo, tío. No me mola, tío. Un tanque que no. Que no, que no, que no.
la parte de arriba, los laterales, bajo el chasis en sí, es que no, tío, es un tanque que no. Es un tanque que no, tío, es que no, que no, que yo no, papel de fumar, sí. Es un tanque que tienes que estar detrás, no, en el mapa de al lado, disparando desde el mapa de al lado. Y solo, pues eso, salir cuando te viene un VK que sabes que le queda un tiro y farmeártelo porque le queda un tiro, pero poco más. No, es un mal medio. O sea, porque no se llega a mover como un medio. ¿Sabes? O sea, hay TDs, tío, que todavía te aguantan una hostia. Es que este no te aguanta una hostia. Es que es un mal TD. Es un mal TD. O sea, no cubre esa parte, tío. Vale, venga, chocaros todos. No, porque te pones la MX La Fox, que es un TD, y es mejor que la MX50B. No, joda, no, el Scorpion B. Es que el Scorpion B, esto no ve. La MX50B no ve absolutamente nada. Madre. Joder, venga, tíos. ¿Alguien más? Venga, ¿alguien más se va a meter detrás de mi puto tanque? A cubrirse con mi puto tanque. Que les habéis dejado caer en el cooldown, cabrones. Empujarles y dale con meterse, tío, y dale con meterse detrás de mi tanque, y venga, vamos a meternos un poquito más detrás de mi tanque, venga, jóvenes, tío, puta mierda, el Minotauro. Pero, a ver, tío, de verdad, macho, o sea, ¿cómo lo hago para alejarme de ese VZ? O sea, ¿cómo lo hago? Me voy a otro mapa directamente. Vamos a meterlo porque si no, esto no. Hostias, tío. Vamos, tío, VZ. Mete el puto cargador de una puta vez. Aguanta el 60, tío. El 60. Y el otro, el VZ, se baja, tío. No te bajes, tío, pues estoy cubriendo a este. Estoy cubriendo a este para que no le maten. Si tú te bajas, pues jodemos el invento. Ya sé yo cómo juegas tú, cabrón. Ya. Métemela a mí, deja. Ahora, ¿qué has querido farmear a 60 TP y no has podido? Hombre, hombre, que vienen ya los grandes jugadores del World of Tanks a farmear daño directamente. Pero me cago en tu puta madre. Coño ya. Puta grilla, tío.
Es que ha venido a farmearse el kill, nada más, tío. No, no ha venido otra puta cosa. Estamos aquí. No me digas eso, no me hagas eso, tío. Estaba completamente en verde, tío. No, 60, no, 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 no. No te entregues, 60. Te he protegido yo para que no te entregues. No quería perderte. Este es una bestia, este tanque es que es canelita fina, tío. Vamos para acá, nos metemos, hacemos el cap y ya está, joder. Si es que tampoco es tan difícil. No, tío, no, 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 no. Eso, hazle que venga con papá, hazle que venga con papá. ¿Ves? Haces que venga con papá y ahora te lo farmeas, que te queda un tirito. Y de un tirito que está cargando te lo farmeas. No, pues no se lo farmea. Pues va a ser que no, tío. Pues va a ser que no. Pues va a ser que... Va a ser que vamos a perder la partida. Es que me va a entrar el manticore por detrás. Es que la madre que les parió, tío. Tuviesen dos deditos de frente. Que lo dudo. Consiguiese sacarle el tiro, el shot al Leo. Es que era de puta lógica. Es que era de puta lógica que viniese a por mí él. Seguimos sin hacer el por 2 a la MX50, tío. Es que lo tengo hundido en la puta miseria este tanque. Vamos a probar otra vez. A ver qué tal. Completado lo de la clan, o sea. Tuviese la suerte de que se metiese el ligero delante. En ese tiempo a cargar el cargador. Pues triunfaba. Pero como no lo va a hacer.
Mala idea. Mala idea, proyecto. Va, tío, ya le he pillado. Es que, tío, es como si las viese venir las balas ya, tío. Vale, ya tenemos el EBR aquí. Es que tenía puta gente, macho. Es que ni siquiera snipea bien, tío. Es que puto asco de tanque, macho. Sí, te voy a ayudar. Buenos días. ¿Qué pasa, amigo? ¿Cómo estamos, tío? Me voy a salir del mapa, chavales. Me salgo del mapa. Me busco un sitio. Me alegro, tío. Me alegro. Mierda. Mierda. Me tenía que haber quedado en la puta esquina, tío. ¿Para qué me he movido? Tenía que haber quedado la esquinita ahí. A ver si le hacemos a este, tío.
25 bolas, tío. Estoy helado de frío, tío. Sí. El 7 a mí me pareció brutal y el 9 me pareció muy bueno. El 8 me ha parecido malísimo y el tier 10 es un tanque más. Pero el tier 7 confirmo, tío, estoy contigo. Estoy al 100% contigo. Tier 7 lo he jugado y a mí me encantó. Si algún, el 8 es un asco. El 8 es lo peor. Me han llegado a decir que hay que jugarlo con la primera torreta. No cambiarle la torreta, dejarle la primera, porque es sumamente malo. Y cuando empiezas así. Vale. Y el tier 10 es un tanque. Tú también lo has oído, ¿verdad? Sí. No sabe, no sé quién, de quién ha partido la idea, pero. Pero ya te digo, es eso. Vamos a meter unas raciones, tío. Vamos a jugarle con oro. Vamos a jugarle a full. Yo he estado jugándole, creo que le he echado unas ciento y pico partidas para sacarle los booster y las mejoras de campo y todo el rollo. Y bueno. Es un tanque. No te voy a decir que sea de mis tanques preferidos. No es mal tanque tampoco el Tier 10, pero bueno. Raciones, tío. No, no. Y oro, raciones y oro. No, no es competitivo. No entra en los competitivos. Si no le hacen un restyling o le lo cambian o lo recolocan un poco, no, no va. Tengo que sacar el IS-7 de macho. Estoy tan sumamente vago que el otro día me lo decían que tenía que sacarlo, pero es que no. Venga, Kramman, tú y yo sabemos qué quieres, tú y yo sabemos qué quieres, tú y yo sabemos qué quieres. No, lo que es eso. Eso es. La ayuda para la gente vaga, como yo. La ayuda para la gente que no. Que no quiero aprender a disparar. Vamos, a 100. Tú puedes, campeón. Ah, le he hecho orugas, tío. ¿Dónde me lo ha metido? Sigo pintado aquí abajo. Hostia, me falla el ratón, macho. Sigue fallando, no, no consigo bloquear con el botón derecho. Oh, chavales. Qué duro va a ser el E100. Se tiran aquí. Es que el E100 nuestro está. El E100 nuestro está detrás nuestra. Chu, chu, chu. Chu, 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 chu. Ya se va a tirar para adelante. A ver si el E100 de atrás mía le mete. Que hiciese la gracia, no estaría mal. Porque bueno, al final me le voy bajando. Si se sigue equivocando, me le iré bajando. Sí, ahora voy, ahora voy. Dame 1 minute. Dame 1 minute. No, ahora mismo no estoy en el Discord, pero ahora entraré. Ah. Pues bueno, le he quitado casi toda la vida al E100.
Ah, vale. Le he quitado casi toda la vida al 100. Pues nada, yo, si me dejáis meter un tiro, se lo metéis a la 100, pues yo no seré el que os diga no lo hagas. A ver, 100, tío, o sea, de verdad, 100, de verdad. O sea, no pintas el tanque, sales con el tanque sin pintar y te pones aquí delante de mía. Ahí te quedas, chate. Desde aquí no. Estoy muy alto y le pillo en el glacis, pero él tiene el glacis inclinado y me lo va a rebotar todo lo que le tire. No. Malo soy, macho. Pues bueno, parece que he ganado esta, he ganado la MX50B. Entramos en la. Y como veis, 32 puntitos. El nene se va a hacer el cap. Que bastante ha hecho. Por ayudar a la tropa. Me voy a meter aquí, me voy a hacer el cap. Que creo que me lo gano. Y bueno, voy a entrar al Discord por si entra Brusito. Buenas días, Brusito. ¿Qué pasa, niño? Estoy helado de frío, tío. No sé qué me pasa, estoy destempladísimo, macho. Que me estoy haciendo mayor, tío. Dilo, 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 dilo. Sé que lo disfrutas cuando me lo dices. Bueno, o sea, no estás en el juego. Estás logueando. El one. Por consejo de una persona muy querida en el One. Me dijo que juega en el 1, porque si juegas en el 1, vas a jugar mejor. Así que yo soy muy bien mandado. No sería noche. No sería noche, no sería noche, no sería noche. Bueno, pues ya tengo el 277 con el escudo a tope. Con esto me falta nada más que el turbo morado, macho. Te doy vidilla. Antes que nada, veis, 9 partidas, 6 ganadas, ¿vale? 9 partidas, 6 ganadas. No quiero yo loco que me echen a mí la culpa, que si soy gafe, que si soy no sé qué. 9 partidas, 6 ganadas. ¿Por qué?
¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. No es tirar, es dar información, tío. Me Vamos a jugar con el 50B. Le echo ya el por 2, tío. No, ya le echo el por 2. Ya nada, que le follen al 50B, tío. Echo por 2, super conqueror, super, super. Estoy haciendo todos los que jugamos en Clan Wars, les estoy haciendo el por 2. Y ya sé. Hay unos que me cuestan más y otros que me cuestan menos. Y el 50B ha sido uno de los que más me cuesta. Tres partidas. Puesto una lavadora, tío. En cualquier momento me voy a tener que levantar. Ah, vale. ¿No te sacaste este camuflaje? compra cajas, tío. Sí. Sí, sé con quién estoy hablando, por eso lo digo, compra acá. ¿Dónde quieres ir? Izquierda arriba, por supuesto. Este mola, tío, porque las cuatro luces que tienes atrás en la cocorota, de esas que salen atrás en el tanque, es la vida que tienes. Y según te va bajando la vida, se van apagando luces, ¿sabes? Está guapo. Ese tanque no anda. Ese tanque no anda. No, no, no. Ese tanque no anda. Tuyo, tuyo, dices. Mío, si te están empujando, cabrón. No, hombre, no, 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 bien. ¿Qué te están empujando? Que no llega. Quítate. Voy a apretar un poquito por aquí, por la derecha. Detrás del VZ. Sabía yo que me daba a mí. Hija de la gran puta. Tenías que morir rabiando. Tenías que morir rabiando, artillería. Ah, tío, las dos artillerías. Las dos artillerías. Shot me. Shot me, shot me, shot me, shot me, shot me. Oye, tío, que me están dando por arriba. Ah, chaval, colega, que han dejado subir al otro. Oh. Qué mierda, tíos. No, vamos a ver cómo juega Lusito. Bueno, voy a acercarme a ver cómo está la lavadora. Ahora mismo vengo, gente. Os dejo aquí con Lusito, viéndole manquear.
Pues ya está todo fuera, tío. Oh, he sacado la lavadora, he puesto la secadora, voy a por agua. ¿Cómo vas, Luisito? Aguantando. Tienes que entrar, tienes un antitanque, tendrás un antitanque, sí, tienes la estreba y la FV. No, pues para cargarte a ese no tienes que hacer eso, tienes que irte por aquí, por aquí, por aquí, por ahí por donde quieres entrar. Oh, el 2, cada vez que te salgas a pegar al 2 te va a meter el SDRV. Menos baja el. Sí. El 114 lo está haciendo bien, tío. ¿Has visto por dónde va ahí 214? Pues por ahí tenía que ir, tío. De nunca la puta vida. Dragadrum. Le estreba, tío. A las casas, a las casas. A la derecha tienes el FV, ¿eh? Ten cuidado y todo. Que tenemos una mala relación con los FV. Tío, a veces la relación no es buena. No tenemos una relación de amistad. Hostias, tienes que tener. Te iba a decir, tienes que tener el tirador, tío. Pepe, 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 pepe. Oh, ay, mira, tío. Se me abre la boca. Me mola, tío, esto de la secadora, macho, no hay que tender. Llegas, coges, lo metes, lo sacas toda la lavadora, lo metes toda la secadora y vámonos. Ahí está, Luisito, ahí está. Bueno, pues ya está. Se ha ganado, pues se ha ganado. Con la mano en la macho. Bueno, pues otro tanque de Glammas, el VZ. El VZ, si te gusta, que lo sé yo. El VZ te mola, Golfo. Ayer por la noche yo me fui porque vi el percal y dije, me voy a ver la tele, chavales. Va a estar aquí, me voy a ver la tele. Pero tampoco tenía sueño, macho. No tenía nada, nada de sueño. De hecho, me dormí, creo que eran las 4:30, las 5 de la mañana, cuando conseguí dormir, tío. Y a las 7:30 me despertó mi hijo que se olvidó quitar la alarma, tío, y saltó la alarma de la casa. Me pegó un susto, macho. Estaba completamente groggy. Pegó un brinco. Tío, es que no me he dado cuenta. Hostia, tío. Te mato. Te mato. Pero bueno. No sé qué hacer, tío. Pues sí, vamos. No sé dónde quieres que vayamos a morir. No sé si tirar aquí a la derecha y aguantar aquí. Sí, a las 4. A las 16, no, a las 4. 4 AM. Ante meridiano. A las 4 de la mañana. Después de dar un millón de vueltas, a las 4. Y a las 7 de la mañana me despertó mi hijo. Me tenía que haber arrancado la cabeza. Pero bueno. ¿El EBR qué? Que es un, es un pintor estático, ¿no? El EBR.
Es un pintor estático, tío. Qué mala suerte. Qué mala suerte. Sí, 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 sí. El Joe, ya te digo. Otro tanque que han sacado que no vale para nada, tío. No, no es competitivo, no. Menos mal que se no me dio por sacarlo. Según lo vi, dije, no me gusta este tanque. Es feo. Es un tanque feo. Mira, 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 mira. Mira la que pega a los niños. Que va por ahí la que pega a los niños, Arus. Yo creo que vuelvo a pasar. Sí, sí. ¿Tú crees? ¡Ah! Porque estás más arriba, tío. De hecho, solo te dispara a ti. No entiendo muy bien el porqué, pero algo le has hecho, ¿eh? Le debes dinero o algo, tío. No, no es muy normal. ¡Hola! ¡Qué hostia me ha dado! El 114 desde la montaña, desde arriba. Hostias, dos municiones son muchas municiones, ¿no? Uf. ¿750 rebotado? ¡Yepa! ¡Yepa, yepa! Tardó más tiempo en cargar que en cargar la reparación, tío. Es que tiene huevos. Nos entran por detrás, ¿eh? Estoy cargando, ¿eh? Arus, cojones. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ahora se lo explica el Emil 2. O creo yo. Una, dos. Vale, estás cargando, chatín. Ahora se está cargando. Ahora, papá. No, pues papá no. Ha dudado papá en disparar. Oveja que bala. Cuidado con el Tito 4, ¿eh? Sí, tío. Si le puedes entrar por detrás, pues que no sé si el EBR no ha pintado nada por detrás, ¿no? Los dos se hacen echar allí, la estreba está allí. Cargando. Ya. Ya, pero es que hasta que no acabemos el VZ, nosotros no podemos hacer. Una. Venga, tío, otra vez. Munición. Estás cargando, tío. Nada, pelas, estás cargando. Me está dando un puto Char Futur de desde Mordor o más allá, ¿eh? El concurso está aquí.
Voy, tío, pero tengo que dar la vuelta. Es que por aquí me farmea el Charfutur. Y estoy a 4 puntos de vida, Rusito. O sea, milagros a Lourdes, ¿sabes? Milagros a Lourdes, tío. Vente para aquí atrás, nos metemos aquí en la cueva, ¿sabes cómo te digo? Y si quieren venir, que vengan. O sea, no. Yo con 4 puntos de vida no voy a. No me puedo ir a snipeo, tío. Tenemos detrás tuya, tenemos una estreba. Déjales que entren, tírate para atrás como que tienes miedo que estás cargando o lo que sea. No, pero no me tiene tiro. Sí me tiene tiro. Sí me tiene tiro, chaval. Sí me tiene tiro. Acojonante. Yo creo que está ganada esta, tío. Tienes que ir donde está el EBR. Ya. Pero eso que no es que está el Charfutur. No, pero el Charfutur está a la derecha, no te pinta. Ya puedes pasar. Charfutur, si te metes por el río seco y llegas hasta allí. ¿Cuánta vida le queda? Hostia, le queda mucha vida, tú. Por el río seco, por el río seco, por abajo. Ahora. ¡Buah! Te la ha blinqueado, chaval, te la ha blinqueado. ¡Qué bueno, tío! ¡Qué grande! ¡Qué grande, Wargaming, eres! ¡Qué grande eres! ¡Qué grande eres! Siempre lo diré. Esa bala blinqueada así, tío. También creo que le has dado la parte de arriba de la torreta, ¿no? Se está cargando, ¿no? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, Arusito. Muy bien, muy bien. Tío, todavía tengo que ir. Estoy de amigos hasta los huevos, macho. ¿Qué te toca? Espalda. Estoy con la espalda. Bueno, ya tú ya sabes qué es esto. ¿Qué te voy a contar que no sepas? ¿Tú qué tal llevas lo tuyo de hernia, macho? Muy bien. ¿Mm? 60 TP. Vamos con los clásicos, los más rockeros. Este tanque te gustó, Arusito. Este tanque te gustó. Muy pesado. La carga, tío, me mata la carga. La carga es súper, súper lenta, tío.
Ching. Ching. Mierda. ¿Qué quieres hacer? Morirme, tío. Quiero morirme ya. Quiero... No sé, tío. Te sigo a donde vayas. No sé. Voy a tomar decisiones. Voy a tomar decisiones erróneas, tío. Te sigo. Estoy listo, tío. Es que no sé dónde ir, tío. Con este tanque, no. Pues yo quiero derecha por túnel. O fuera. Yo también. Pues yo también. Vamos para la derecha al túnel. Sufi, chufi, chufi. A ver si puede poner algo. ¿Qué? ¿Te empujo? ¿Te ayudo o qué? ¿Llevas el turbo? Sí. Llevo todos. Estos los llevo turbo, temple, turbo o recarga. Todos. Los llevo de libro, ¿sabes? Como mandan los cánones de N112. Espérate, ¿no? Te veo en casa. Qué bueno. No te metas, tío. No te metas, puto VZ de mierda. La de oro sí le va a entrar ahí, en la esquinita esa. Hola, chaval, la que se ha comido el jumpa, tío. ¿Qué? Me da ludes, tú. Me ha dado ludes. Te voy a meter en el escudito del... No, que me la sigue metiendo Ludes, tío. Pues mira, me voy a farmear con este la misión. Ya, tienes tú más cadencia que él. No sé cómo es. No sé cómo es. Bueno, bueno, pues ahora vamos a hablar con mi primo. No sé qué hacer. Tontería que te enfades, chico. Este juego... Mierda, mierda, mierda. La he cagado. Hay un Conqueror. El Conqueror. No. El Conqueror. Quería meterle al capullo este que estaba ahí, que estaba a tiro el proyecto. ¿Vas a ir por ahí? Voy a ver si puedo tirar a través de aquí, que alguna vez lo he hecho. Pero con este no voy a poder. Y voy a intentar entrarle por detrás. Hola. Super. ¿Tienes un tiro?
a ponerme aquí con el Conqueror. Pues estoy muerto. Estoy muerto, Volcán antes que yo. ¿Pero qué haces ahí, tío? ¿Pero qué haces ahí subido? Esquivando ataques y al final del día. ¿Pero por qué no me has seguido, tío? Hostias, tío. Sí, salimos, podemos otro. Yo creo que esta, yo creo que la pueden ganar. No creo que la pierdan, pero bueno. Nunca se sabe. Vamos con el CS, pero voy a cambiar la visión. Me van a jugar CS, tío. Marusito, mariquita, mariquita. Marusito, mariquita. Hoy va... En el coche, tío, escuchando OBK. Que hacía que no escuchaba OBK, tío. La Virgen, tú. ¿Te acuerdas tú de OBK o no? Sí. ¿O tú no escuchabas OBK? No escuchabas. No, da tu opinión, tío. Hay que escuchar todo tipo de música también. No te puedes limitar a los hitos. No te limites, tío. Escucha toda la música. Sé feliz. No te veo feliz. No eres un tío feliz. No eres un tío feliz. No vives en Madrid. No eres feliz. Vuelve a Madrid, Alusito. Vuelve al frío. ¿Qué es eso de 15 grados, tío? ¿Qué es eso de vivir a 15 grados toda la vida? Pues no sé qué hacer, si ganar, carrilear por uno o meternos al medio. ¿Tú qué tal lo llevas de velocidad ese? Controlo. No, Leopard, tío, no te creo. Hostias. Ya llegas tarde, claro. Sí, ya llego tarde, tío, por esos dos. Mira. Muy tarde llegas. Muy tarde. No subas. Yepa. Pues no podía subir, tío, por esa mierda que me ha hecho el Leopard, tío. Sí, sí, no, es que ese sitio para el 140 no es. Ya va a subir el Super Conqueror. Vale, este va a estar defendiendo atrás. Hostias, esta partida va a ser
muy heavy. Mira, mira el Super Conqueror, va por ti. Va por mí. Demoteo. Vale. Pues igual no fue buena idea subir a por mí, campeón. Madre mía, la de 60 de pp perdida. Tengo que pirar aquí. Fallado ese tiro. Ah, el IS-4, tío. Por querer meterle el tirito, tenía que haberme pirado. Qué gamba soy. Qué gamba. Soy una gamba, soy una gamba. Nos la va a ganar el Rusito esta. Vamos al Rusito, estás entero de vida, cabrón. No, te tienes que matar al... Oh, no. Al S4 tú con ese cañón. Sin oro. Lo siento, nene, pero vas a morir. Lo siento, nene, vas a morir. Pero si te comes una, subes arriba, te farmeas a 140. Y a la bachata que está a 50%. Pero tienes que comer una. Tira, tira, tira para arriba, tira. Tira para arriba, cabrón. Madre mía, tío. Hostia, la FV, chaval. O sea, no te lo crees ni tú. No te lo crees ni tú. Vamos, vamos ya. Súbete para arriba a por el 140, de una puta vez. Súbete para arriba por el 140. ¿Quieres subir? Sube, sube. Ah, que no sube. No le vas a meter una, tío. A ver, ahí no puedes bajar tú, Gañán. ¿Que baja a dónde? Ah, por la bachata. No quiero. Hostia.
Igual que por el 140, tío. Te han metido 3 por no tirarte a por él. Capullo. Estaba hablando por teléfono. ¿Qué tiene que ver eso para que tires para adelante? Pues que estoy ocupado, estoy pensando en otra cosa. No, pensando. Que... Estaba hablando con el médico. Si eres moroneuronal, vete a CAP. Anda, vete al CAP. Vete al CAP. Te va a farmear. Te va a farmear la vida. Puto caso. Puto caso. ¿Qué dices? Te he dicho, menos mal que está grabado. 9 jugadas sin victoria. He ganado 6, tío. No por qué hicieras nada. Puta mala gente, Alucito. Te lo tengo que decir, eres mala gente. Ay. No sé, tío, ¿qué hacer para comer? Voy a hacer algo de patatas guisadas, algo caliente, tío. Me pide el cuerpo algo caliente. A ver qué dice. Ah, mira, mamita, ya, mira, ahí está. Hoy se me cae la bala. Venga, la última. Aquí está. Patatas guisadas con magro. Este es el que me voy a pilotar ahí. Me voy a meter un plato de patatas guisadas para el cuerpo. TVP. ¿Dónde estás? TVP. 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 TVP, tío. Otro mítico tanco de Clan Wars. Mago de cerdo con tomate. Pues. ¿Cuánto tardó en...? Una hora, tío, en una hora. Pues una hora tengo que recogerlo de la secadora. Limpiar la chimenea, hacer la comida y tumbarme en el sofá como un ángel. Qué drama de vida, tío. Qué drama de vida, tío. ¿Qué vas a hacer tú? Cuéntame. ¿Qué vas a hacer tú? Qué buena vida, amigo. Sí. No me quejo, tío. Soy un... Seguir de baja. Soy un huevón, ¿no? No sé qué hacer, Alusito, no sé dónde ir. Estás en los baños, tío. Los baños molan, tío. Yo tengo... Filtras... ¡Ah, hostia, la piscina, tú! Hostia, la piscina no lleva mucho curro, nene, yo no. O lo de la piscina había mi primo, tío, y es demasiada labor. Prefiero un sitio donde tenga la piscina, ¿sabes? La tenga limpia, llego, pum, me pego un baño y me voy. No. Es un dolor de huevos, tío, sí, lo sé. ¿La tienes salada o la tienes de agua dulce? Hola, el VZ desde el fondo. Pinta mal, ¿eh? Sí, está pinta mal, tío. Se ha metido ahí.
No me jodas, que tengo solo 4 balas de oro. ¿Pero qué cojones he hecho? Partida más mala, pues es la última. Yo, la última. Fíjate. Vale, no he dado grande. Hostias, tío. Cabrón, hijo de puta. Creo que toca. Toca asado hoy, ¿no? Toca asado, has dicho. Toca. Hostia, pues tío, o sea, el tema del agua dulce, tío, que luego ahora tienes que limpiar todo el borde. Bueno, depende. Si la tienes todo el año en producción, bien, pero si no, luego tienes que limpiarla. No quiero ni pensar. No quiero ni pensar. Esta ha sido rápida, sí. Vamos a poner otra. Esta ha sido de castigo de Wargaming por decir que nos íbamos, tío. Te he dicho que no lo digas. Coges, te vas y no lo dices. No avises a Víctor, porque si le avisas a Víctor, tío, no nos la lía. Ya, pero luego llega el veranito y mola, tío. Eso de tener tu piscina, sales, tío. Te metes en la piscina cuando quieres. ¿Estreba? ¿O Granman? Estreba. Estreba, tío. Creo que todavía no he jugado. No jodas, tío. Pero bueno, luego, tío, a mí me mola. A mí me molaría tener una, pero cubierta. Sabes, que en verano tú pudieses abrir las puertas y pudieses entrar en la piscina, pero en invierno pudieses chaparla, tenerla con una climatización ahí guay. Y bañarte en bolas en la piscina, tío. A las 2 de la mañana voy y digas, tío, no puedo dormir, necesito relajarme, va. Te bajas a la piscina, pum pum, te pegas un chapuzón, tal, te duchas, vas para la cama y duermes como un bebé. Eso sí me mola. Pero todo el curro que hay alrededor no me mola un cacho, chaval. Mucho curro. Demasiado curro una piscina. Yo, mis vecinos la tienen. Yo tengo las llaves de las casas de mis vecinos. Toma, Jesús, cuando quieras, te metes. Y solo por no quitar la mancha. Voy a limpiarla con el cestillo, no sé qué, mirar que todo esté bien, meterme, darme un baño, salirme, volver a poner la mancha, tío. Paso. O sea, directamente no voy. Se van todo el verano, o sea, que yo podría. O sea, es como si tuviese 2 piscinas, pero paso. Es que no, es que ni de coña. Ni de coña. Arusito, una piscina. Una de sal. Una de sal, sí, estas las tienen de sal, tío. Ya menos curro, teóricamente ya menos curro. Pero al final, lo de limpiar no te lo comes, ¿sabes? Eso te lo comes, vamos. Me molaría tener, una vez lo vi, tío. Fui a una casa rural que la alquilamos y tenían una piscina de una calle. En vez de ser una piscina normal, era una calle para nadar. Estaba de puta madre, tío, porque, pues te puedo decir, era 1,5 metros, 2 de ancho como mucho, y de larga sería 4 metros o 5. Para, que se está jodiendo, ¿no? El invento, tío. ¿Pero esto qué es? Que mira tú dónde está el tema. Así que... Madre, vámonos de aquí, ¿no? Hombre. Vámonos para abajo con los pesados, tío. Para que se me sodomicen aquí, me voy a ir abajo con los pesados y ya está. Vamos a ver. ¿Para qué? No lo vamos a ver. Bueno, está ahí. Sí, se van a entretener con ella, ya te cuento ya. What the fuck. Ya está, ya. Esto está pidiendo la hora, tío, el juego. Es que tampoco más. Ni un
puto medio, tío. No, no, no hay ni un medio en la partida, tío. O TDs o pesados. A ver qué haces. Yo creo que aquí tiene que haber alguien. Quédate aquí, cúbreme. Voy a fiquear. Te cubro de que no, aquí no hay pinche, se acabó el tema. Mira, los dobletes lo están sacando ya. Ya, pero es lo que te he dicho, pero si nos hubiésemos quedado ahí, nos hubiesen farmeado a nosotros, ¿sabes lo que te digo? Creo que nos van a farmear igual. Esta nos vamos sin pena ni gloria, eh. De mi sueño, soledad. Estreba, derecha. Ya, no, más pinto. Sí, yo también. Pues, tío, no me falles, no me falles. Sí, pero te voy a morir, tío. Madre mía. Guapa mía. Al sitio te vas, ¿no, tío? Te vas. Sí, joder, que sí, me voy. Voy a deshacer el pelotón, tío, y ya me quedo yo solo sufriendo, tío, porque joder. Estas dos últimas han sido para olvidar, eh. Vamos a dejar al Luisito, vamos a jugar solos, a ver si hay un poco más de suerte. Vamos a jugar TPP. Y vamos a mirar esto, tío, porque no entiendo yo por qué tengo tan pocas balas de oro. De aquí igual, no vino a entender. Que no tengo explosivas. Qué raro llevo todo esto hoy. Buah, chaval, si es que esto no tengo subido nada. Buah, chaval. Tendría que ponerme hoy patatas guisadas con carne, con carne de cerdo. Hoy rico, rico, contundente, calentito. Para ver si entro en calor, pues tengo helados, tío. Estoy heladísimo hoy, no sé qué me pasa. Pero ricas, ricas. Unas patatitas, tío. Joder, yo hoy tengo envidia. ¿Y eso, tío, qué tienes para comer hoy, Ernest? Cuéntanos aquí a todos. ¿Me estás a batalla? Nada, tranquilo, amigo, no pasa nada. ¿Qué tenéis para comer? Contarme. ¿Qué hay para comer en casa de cada uno? Lomo chungo con lomo. Hoy voy a cuidarme. A ver. Me voy a meter un chuletón con papas, una cerveza. Un chuletón de ternera, una cerveza buena. ¿Cómo va a ser? Es que cada vez que digo hoy voy a cuidarme, yo intento toda la semana no comer mucho. Cierto es que no lo consigo, pero por lo menos hago el amago de intentarlo. Y bueno, gimnasio, tal, mantener. Pero hay un día a la semana, tío, que ese día es el día de la feria, como digo yo.
Ese día son ferias. Ese día... lo que me pida el cuerpo. Tal y como está, yo no con este tanque. No lo voy a penetrar a la tortuga. Oh, qué rico, tío. Unos churrasquitos con arroz. Está bueno, tío. Está bueno, está bueno. Hostia, te estarían mirando los perros con una envidia como diciendo, vamos, cabrón, suelta el hueso, hostias, deja de roer. Luego cuando como carne mi perro se vuelve loco, tío. Se vuelve loco porque sabe que... Y como coma chuletón, que estos de palo que tienen el hueso grande, se pone histérico. ¡Hostias, Makoki da Koki! Ha venido el hombre, cuidado, ha venido el hombre. Hoy, ¿qué pasa? No hay streaming, no hay nada, camperos, sí. Mira dónde estoy, mira dónde estoy. Defendiendo la base. Defendiendo la base estoy, tío. Defendiendo la puta base. Me han tocado dos partidas con el Arusito. ¿Has acabado ya Arus, la de la estrella o no? A esto se juega borracho, sí. O sea, sé de lo que me hablas, tío. Sé de lo que me hablas. Tío, tendría que tomar yo un pelín más de alcohol. Bebo poco alcohol para jugar a este juego. Este juego lo hicieron los rusos con una botella de vodka en la mano. Y hay que jugarlo con una botella de vodka en la mano. Como lo juega el... no me voy ya, tío. Mira las horas, tío. No son horas. Bueno, no quiero decírtelo, pero no son horas. Marcho. Chao, tío, Rusito. Hasta luego. No, tengo faena por delante. Tengo que hacer la comida. Y me llevo una hora. Tengo que recogerlo de la secadora. Tengo un huevo de curro, tío. Que me siento aquí y no hago ni el huevo, macho, al final. Sí, para tarde nos vemos, tío. No avance. Os vi el avance con 7-6 contra los RDL. Hostia puta. Se pusieron duros, Hijos de puta. Esto. Se puso durísimo, tío. Se puso durísimo. Me vi luego ya a John ahí explicando el tema y yo, John. Sí. Se puso el tema muy heavy. A ver, tío, con un tanque, con un clan grande aprendes, con un clan pequeño, pues eso. Te los farmeas y al siguiente. No, pero hombre, RLD está el noveno. Estoy viendo eso un poco, tío. Entre parte y parte os tenía pinchados y escuchaba a John explicar y no sé qué. El tercero fue el de antes de ayer. El de ayer era el noveno. No, yo te escuché a ti una vez hablar. Algo que le decías al John, no sé.
de una posición, no sé qué estáis hablando y tal. Pero tampoco, como estaba en lo mío, tampoco podía hacer mucho, mucho, mucho caso, tío. Si estás, entro la última contigo. Si estás, entro la última contigo, Makoki, antes de irme. Voy a... Cierro Discord y voy a... ¿Dónde estás, TeamSpeak? ¿Dónde estás? Que no te veo. A ver si consigo que el... Esto, cambiarlo a sonido... tal. Es que con el TeamSpeak tengo que usar auriculares. Sí, o sea, no se mete todo el sonido del ambiente. Conectar, conectar. ¡Yay! Ya estoy aquí. ¡Que vais a fiera! Os estuve viendo, estuve viendo, tío. A nosotros nos salió un avance bastante, bastante decente, tío. Después del último que habíamos sufrido, nos salió un par de avances bastante buenos, tío. No, no, yo os vi un poquito también y el último que parecían duritos, yo los hicisteis. El último que os vi yo, no me acuerdo. Sí, 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 el último... Uf. Estaban en plan duros, tío. Pero es que... No lo lleváis mal. Son otros jugadores, no son los de la 7. Y se nota. Claro, pues... Se nota mucho, se nota mucho. No son los jugadores. Nosotros nos están tocando cada coco, si se nota que estamos fríos. Pero bueno, no va mal, no va saliendo mal. No, pues dije, a ver... con el elo que tenéis, tío, no puede ser de otra puta manera. No os van a poner con nosotros. Que vais a aprender... Pareja por elo, tío. Pareja por PR. Y el PR pero... más bajo es el mío. Y ahí tiene casi todo el mundo el PR de 9.000, 10.000. Claro, 10.000. Claro, claro. ¿Sabéis lo que tenéis que hacer? Lo que hacen todos estos hijos de puta. Dejan dos jugadores fuera en la primera batalla. Pero eso no mola. Pues si tocan duros... tocan duros, tío, ya está, te soban la cara, pues te soban la cara, lo importante es ir aprendiendo, ir con... A mí me mandó ayer el John a una posición que no ha habido en mi puta vida y tardé 3 minutos en subir a donde él quería, ¿no? Ya, está bien, hoy me parece que no han pasado todavía los horarios, pues supongo que el de las 9, y me gustaría un poquito antes, pero bueno. ¿Y tenéis un par de legionarios o vi yo un par de legionarios? Son legionarios, pero que yo creo que son legionarios que vienen. O sea, es un oral Jarvi, que, bueno, Jarvi... Jarvi, sí. Jarvi. Pero Jarvi. Había un tal coronel no sé qué que vendrá, Maximus KTM, que está en Primaco, pero supongo para la campaña vendrá, entonces... Pues, Maximus sí lo conozco también, sí. Pues tienen todo el derecho de tener su hueco en el avance, pero vamos, no sé si viste, el John no se casa con nadie, si ve que no rinde, si hay alguien fuera, te coge, te saca y mañana será un nuevo día. Ayer hubo varios cambios, hola, borrachísimo mi tiro. Uy, qué bueno ese spot. Joder, tío, hostia, es el Leopard, ¿eh? Sí, sí, me he llevado 1500 de spot, muy frescos. Qué malas sensaciones esa, salir ahí que te hostia, la artillería, ya estamos. Ya están pegándote la artillería, Makoki. No me pongo a tu lado. ¿Y cuándo no es fiesta? Yo si hay arti, es mía, y lo sabes. Si hay arti, es de papá Mago. Hostias, está pintada, tú. Pues la podían deletear. Hostia, si la deletean nos hacen un favor. La FV, cuidadín, da igual. Están las dos allí, porque han pegado las dos. Bueno, ya hemos hecho el primer movimiento, ahora ya podemos ir más tranquilos. Está la CV, 268 en el culo. Pues he estado ganando hasta estas tres últimas partidas, tío. Que ya hemos entrado... 4 esta mañana y palmé 3. Yo anoche fue... Bueno, pues más del asistidito del track. Sí. Anoche fue... ¿Para una o anoche qué? Fue... Tú. Por detrás. Detrás, tío. Detrás. Pues cuando te pegan por detrás, W. Tápate, te tienes que pegar a mí, porque ahí te pones más en el abierto. Ya. Voy a ti. No, pues hay que empujar hasta la piedra. Hasta la piedra. Sí. No nos queda otra. Es que han rotado todo eso y no lo hemos visto. Y aquí hay que matarse al 1305. Venga. Me vas a pegar, ¡Bum! ¡Qué falso! Estoy aquí.
no tenía ni munición hecha. Hostias, pero ¿qué pasa, Wargami? ¿Pero qué es esto, tío? ¿Cómo me haces esto, hijo de puta? No, yo estoy jodido ya, estoy no, aquí. Te puedes meter ahí en el culo y aguantas. Sí, sí, aguantas sí. Aguantas hasta que se desarrolle la partida, pero vamos, es que... Artis, Amorrak... Me odia el juego, tío. Sí, 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 sí. Entonces, sí. Es clarísimo. Como para no jugar borrachos, ¿sabes? Claro, es que o te bebes un litro wiki o esto es inasumible. Creo que tenía un colega que decía eso, que este juego se había hecho con... Bueno, tenía la costumbre de decir con podcast y puta. Sí, y este no, juego... Claro, este claro, juego... Claro. Este juego hay que jugarlo así. De por lo menos con el vodka. Hostia, es que loco estás, tío. No, pero es que ha sido muy heavy, tío, porque es que no... Muy fresqui, muy fresco, venga, me pegas y me vuelas, ¿sabes? Ya está, estuneado, como no, y me pegas y me vuelas. Sí, hombre, no pasa nada. Mira, si no te miro, si no te estoy mirando. Te decía, ah, no te no estoy mirando. Va a salir. Pero últimamente no sé por qué hay equipos... Es muy estática la random, tío. Es muy estática. Buah, viene la Fox a buscarme. Hombre, tienes el chief que no la debería dejar salir. Pero no veo a sus players muy estuneados. No. El cabrón es que le veo un pixel, macho. No sé si se la metería. Te da tiempo a cargar una explosiva. Que hace un pelín de parábola. Pero claro, bueno, si te sale la FV, la explosiva es muy rica también. A ver, como te salga el detonador o el forge, pues caca. Me voy a cargar la explosiva. Pero vamos, es que han perdido las tres últimas y van a ser las cuatro. Sí, sí. Van a ser las cuatro últimas. Que no hay tres sin cuatro, ¿no? O mucho que... Bueno, a ver, ya vamos igualados. No, hombre, si... Mapa, casi que tenemos nosotros más. Te pintan por proxy. ¡Uh! Se te lía borracho. Y me pillo con la explosiva. Me explico con la explosiva. Era lo que podía pasar. Bueno, bien, durísimo. La FV. ¡Oh! ¡Oh! ¡Quita la FV! ¡Quita la FV! ¡Oh, buenísima! ¡Oh, durísimo! ¡FV fuera! ¡No, no la quites! El foch. ¡Oh, durísimo! ¡Se va a cagar, hijo! Se le pasea a todo el mundo por la cara. Todo, yo me como un tiro y a Morrat, tú te comes un tiro de Morrat. Es que es el único tiro que me he comido, lo que me faltaba de vida era de la arma. No es justicia, tío. Vamos a echar otra. ¿Qué esta no cuenta, esta vamos a dejar. Se borra esto, ¿no? Un instal. Yo no sabía. Ay, digo, madre mía. Qué heavy, tío. Dices, venga, me como la arte y la tanque. Dice, este hijo de puta se queda ahí parado delante de una FOS, una FV. Y le sale todo, ¿sabes? Le rebota la FOS y todo el FV. Y que... Está cagado. Es un cabrón. ¿Qué ponemos? Granman. Granman. Hace mucho no juego Granman, pero venga, vamos a darle un chance. Vamos a darle un chance, tío. Lo que había subido a la marca esta mañana. ¿Qué rico? Qué rico, tío. Este juego, lo que te da, te lo quitas. ¿Sabes cómo va? En cuatro partidas para subir 0.60 y en una partida bajo 0.60. Se está bien, no pasa nada. Vale, tienes un 0.06 de ventaja ahí, de superávit. Lo que pasa es que así marqué el 60 TP el año que viene y estamos en enero. Bueno, no hay prisa. ¿Para dónde vamos? Ese camo del Cranman, que es del pase de batalla. Pase de batalla, sí, claro. Yo es que si no es de otra. A ver si te piensas que voy a pagar. ¿Por qué no tengo yo ese puesto? Yo tengo uno de estos del Ducky que darían en Twitch o algo de eso. Sí, tienes el del Ducky Thor, sí. Ah, está chulo. No tengo... Sí, pero ese... Me gustan los que no son muy cargados. Y ese estoy viendo el del Cranban, que no es muy cargado. Sí, no lleva la super torreta arriba. Claro, y... Eso se los he quitado, tío. Al IS-7, al no sé qué. No me...
Y el de la MX estoy por quitárselo, porque tiene el trompetón ese. Cabrón, no le llevas con turbo, ¿qué lo sí, llevas con eso? Sí, le llevo con turbo, lo que no le llevo es modeado. O algo de eso, no sé. Estaba pensándolo. Turbo, estabilizador y temple, creo que le llevo. Sí, le llevo temple porque tengo más puntos de vida que tú. Yo le llevo temple también. Tienes más puntos de vida porque lo llevas modeado a vida, no lo llevas modeado a. Ah, pues puede ser que no le tengo modeado a velocidad. Ni puta idea. Hay que mirarlo. Encima a gastar más crédito. ¿Qué son? ¿Medio kilo? ¿700.000? ¿800.000? No, tendré. Me parece que tengo 2 millones. Así que gastaré. No jodas, no jodas. Yo juego siempre a 2, 3 millones. No tengo más. Yo si quiero comprar un 10, tengo que vender otro. Con eso te lo digo todo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Tienes que pegar al tonto el maco. Hostias, tío. Yo no sé qué le has hecho al juego, pero le has hecho algo, ¿eh? Me odia el juego. Se te va a hacer 2-7-7. ¿Has pensado meter un tiro? Pregunto, sí. Sí, sí. Hola. Te he fallado. Te puto, creo. Te pongo una, ¿eh? Sí, sí, yo estoy cargando. Es que estoy cargando. Es que es tontería. Rebotar una y fallar otra. Oh. Ven, vete, no cobres. Hola, ¿qué tal? ¿Queréis ir mis amiguis? Tenemos daño en el medio. A ver. Sí. Arriba, ¿no? Los que están de culo. Justo se han tirado para abajo. Es que tampoco podemos avanzar mucho, que está el puto. Tengo que cargar, ¿eh? Estoy cargando, sí, estoy cargando. Sí, me quedaba una bala. 2-5. 4 sin 5. Coño, me ha tirado. Los del agua, los del agujero. No. Ay, le reboto al EBR. A ver si es guapo. Que me he enganchado, tío, con la piedra. Es su normal. Que soy su normal, tío. Me gustaría poder pasar del E4, pero no es muy viable. Ah, sí, no, tío. Espera, que ahora me he enganchado yo en la casa. Ah, tío. Qué suerte tiene ese desgraciado, macho. Baja por ahí, borracho. No has tenido nada que ver. No. Ya está la última, Mako, ¿eh? Me tengo que ir. Ya sí, son las 2 y 7 y más no puedo. Yo me quedaré aquí sufriendo. Venga, tío. Ganar todas las que hayas perdido conmigo. Una polla. Esto solo puede ir a peor, ya te lo digo. Yo anoche cerré el juego. Estaba con Arus y estaba con otro colega que se llama Quisquilla y... Las dos primeras acabaron en 15-0 y dije, hostias, Wargaming. Venga, lo dejamos. Vamos a insistirte. Sí, hay días que es mejor tirar del sucio cable. Sí, tío. Pero venga. Bueno, un 3-12 no está mal. Fresco, llevamos. Bueno, al final 17 jugadas y ganadas. Me voy en victoria. No, yo creo que he ganado 2 de 6. 2 de 6, hostias. Ah, bien, eso. 2 de 6. No, has ganado ahora una. La de 60 PDTP la hemos dejado ganada. Venga, Mankiki. ¿Sí? Un abrazo. Sí. Bueno, tío, luego nos vemos a la tarde. Chao. ¿Estás en streaming? ¿Estás? No, hoy no voy a hacer stream, yo creo. Vale, perfecto. Chao. Bueno, a todos los que estáis en streaming, muchísimas gracias, como siempre. Un beso muy cariñoso, muy efusivo para todos vosotros. Gracias por seguirnos. Estamos aquí. Gracias sobre todo a Rusito por esas partidas random que al final han quedado en victoria. Mantenemos la tasa de victorias hoy. La mantenemos. Hasta esta tarde a las 7 que juguemos como siempre con N112. Acordaros. Estaremos echando los avances con Tarek mandando y con toda la gente. Así que con Ednit, que últimamente le estamos poniendo falta porque no aparece. Así que vamos a seguir insistiendo que aparezca.
Y bye, 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 Ennis. Un besito y un abrazo a todos, como siempre. Hasta las 7. Ennis, Slayer, un besito muy grande a todos los demás. Valentina, Star, Quick, Rubén, Makoki, Dakoki, Kanan, HTO, Roat, Elysian, el comío, el amigo, 777, Drasnan, Aten, Alejandro y Oas. Muchísimas gracias por estar en este streaming. Espero que os haya gustado. Espero que lo hayáis pasado bien. Un abrazo y a las 7. Hasta las 7, señores. Chao, pórtense bien.